Young Felipe, never been concerned about the he say, she say. Look inside my bank account, you see it's my B-day. Every day, all day, but I do not eat cake. And I do not see hate. Stink Mina, my demeanor with the Nina. Senoritas wanna meet me at the Catalina. Mixer, mix it up with my elixir. Overlooking the ocean, I'm hoping I see Flipper. Young Felipe, moving like a GTA, but not CJ, more like Tommy. Gabi, facts, space it, you can call me Drax. Swing every track, and you know it's about to stop, Saludos y bienvenidos desde un estadio que lleva ahora el nombre de una de las personas que más ha influido en el fútbol, Johan Cruyff Arena, con condiciones maravillosas para el fútbol. En esta cabina con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo, hoy tendremos un lindo partido. Hoy Rangers contra los Black Cats. Y acá estamos con Fernando. Un amistoso más que le vamos a llevar para disfrutar y después analizaremos todo lo que pasó. Tiene opción de pase. Bien tapado ahí. Y ahora tiene la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Yuri Berchiche. Mira, la tiene. Ahí pasa la pelota. Pero este avance no termina en nada. No quiero decir que los leí todos, pero algo entendía de lo que leía de los periódicos franceses cuando hablaron sobre Kylian Mbappé estos días. No es solamente el control de pelota, sino que ya sabe lo que va a hacer de antemano. Viene avanzando los Rangers, esto parece interesante. Y nos adelantamos, el rival se lleva la pelota. Edson Arantes de nacimiento. Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. Y ahora el córner corto que busca compañero. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. ¡Pégale, maestro, pégale! Viene el arquero en esa. Señoras y señores, todo queda en buenas intenciones y nada más. Me parece que le ha ganado la ansiedad en esta fuera de juego. Mira que se hace dueño de la pelota. Con la pelota Pelé. Muy cerca. Atentos que el peligro no se aleja. Han tapado una nomás. Lucas Paqueta. Este chico vio perfumo jugar alguna vez. La buscó colocar y afuera. Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos, menos mal que quedó dentro del estadio. Patrick Vieira. Excelente intervención para quedarse con la número 5. Hace bien metiendo la pierna para quedarse con la pelota. Samuel Eto'o. Gilson. Ahí recuperan la pelota en su área. ¿Y qué pasó acá? ¿Se le acalambraron los dedos al muchacho o qué? Mira que se hace dueño de la pelota. Esa pelota no es más de ellos. Te digo una cosita, Fernando. Hay que sacar a toda la defensa, es un desastre.
y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Pierde la pelota Mbappé. Ahí está todo. Se viene solo ante el arco. Gigantesco, monstruoso, grandioso lo de Iker. Mbappé. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Con la pelota Pelé. Veamos qué hace, a ver si lo aprovecha. ¡Gol! ¡Pelé! Y es que seguimos con el partido 1-0. Mbappé. Se saca la pelota de encima. Yuri Berchiche. Con la pelota y todo. Cuidado con esto y puede ser. Lucas Paqueta. Justo les ha quedado la pelota. Llegó bien a la bocha, se queda con ella. Se viene el empata. Esa fue buena. Toque, devuelve la pelota. Ahí lo dejó sentado al rival. ¡Tapo Iker, atentos! ¡Qué bárbaro! Cortando el ataque, peligroso. Transporta el balón. Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque. Apenas 1-0 el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Buen rendimiento de Pelé. Y creo que nos quedamos cortos en el primer tiempo. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Comienza el segundo tiempo. Rangers está abajo en el marcador. Gilson. Mbappé. Mbappé recibe. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Mbappé. Hasta acá llegó la cosa para el rival. La música la pone al contrario, la defensa la baila fenomenal. Ha interceptado bien este jugador. Se viene el ataque de los Rangers, atentos con esto. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. ¿La va a cruzar? Es bueno ese pase filtrado. Buena pelota larga, la va a dominar, se va directo al arco. Y lo va a clavar. ¡Qué grande que ha estado! ¡Tiburón enorme, Courtois! Interceptando el pase. Tiene una gran oportunidad. Cayó otro, lo va a gol. Y poquito a poco están aumentando la ventaja. Y con esto la pizarra 2-0.
sacó justo a tiempo. Y míralo como va, no lo detiene. Supera bien la marca. ¡Y está! ¿Me explican cómo lo ha hecho? De esto que solo se hace una vez en la vida. ¡Maravilloso! Ahí está Eto. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. ¡Gol! ¡Atentos que todavía pueden! Una repetición de esta rápida recuperación de este equipo. Se dieron uno y enseguida fueron a buscar la respuesta. Señores, qué pedazo de partido de ida y vuelta que estamos viendo. Es impresionante. Brillante lo del técnico, que vayan a presionar, a eso los invita. Y por eso están jugando en casa y creo que no es mala la idea. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Viene avanzando los Rangers, esto parece interesante. ¡Qué buen centro! ¡Gran frentazo y el balón que se escapa por nada! La jugada había sido preciosa, Fernando, pero le faltó precisión. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego, la perdieron. Si va a tener una para meter un centro, que sirva es esta, señor. Muy buena entrada, pero el peligro aún no pasa. Córner a la vista. ¿Y quién te dice que en esta pelota parada no esté la oportunidad para cortar distancias? Ya no tiene la pelota. En 20 minutos se termina todo. Va ganando velocidad por el lateral Mbappé. Un pase elegante, con clase. Mbappé. Y ahora la pelota que cambia de dueño. Atentos que hay chances de contraataque. Obligados a bajarlos de arriba. Esto no está planificado, ¿no? No creo que a un técnico se le ocurra entre... ¡Puede ser para Fekir! ¡Ataja Courtois y sigue el juego! Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. ¡Es buena para Fekir! ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya, si estemos cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. En 10 minutos se termina todo. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Alan. Esto es de aplaudir, Marito, el técnico local mandando a apurar al rival. A mí me parece fenomenal porque así le está quitando los espacios. ¡Gol! ¡Golazo! Con poco para terminar el partido. Ahora están solo a un gol de igualarlo todo. 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Mbappé.
se metió bien entre la línea del pase. Una necesitan para empatar el partido. Mbappé. Mbappé. Están encontrando a Mbappé otra vez. ¡Ojo con este pase! Y ahora... avanza sin parar. ¡Lo liquida! ¡Gol! Para parar el castigo en cualquier momento. Estos siguen y siguen. Y siguen marcando. Así es como termina el partido.